entiendo por qué te obligan a comer mucho chocolate en la vida. No, en la vida no, tu padre te obliga a comer chocolate para el video. ¿Hasta ahora? ¿Estás bien de chocolate? Voy a vomitar. Hola amigos, soy Verakio. ¿Y por qué hago un video con mi hijo? ¿Podría arrepentirme de esto? ¿Podría arrepentirme de esto? Hola, padre. Ah, sí, seguramente, más probablemente. Bueno, este es el video que tenía ganas de hacer y Toto quería hacerlo conmigo. Acá en España... Pero no podés estar haciendo... Hacer gas de la axila. Los supermercados sacan su propia marca de producto, ¿no? Hacen la copia de lo que sea. Si, por ejemplo, hay una marca de fideos muy conocida, el supermercado saca su propia marca de fideos. Si hay una marca de salsa muy conocida, el supermercado saca su propia marca de salsa. Si tienen unas galletitas súper conocidas como las Oreo, el supermercado va a sacar la marca de sus galletitas. Yo creo que ya se entendió eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a mostrar hoy? Chocolates. Los chocolates de, vamos a probar, del supermercado Día, que salen 1 euro cada uno. ¿Vale? Y vos decís, che, estarán buenos. Mira, o sea, 2 euros, porque vienen 2. O sea, claro, este vale 2, te obligan a comprar 2. ¿A vos te parece, Toto? Porque vienen atados. Después tenés el de la marca Hacendado, que es el de Mercadona, que nunca falla, también sale 1 euro alrededor. Y acá tenés el de la marca Auchan, que es de un supermercado, se llama Alcampo, que es el que tiene para leer en braille. Hijo, ¿querés leer en braille? ¿Qué dice? No, pero además, mira, tenés el Nutri-Score en E, es la muerte. Vas a morir de grasa, de azúcar. Estos chocolates son muy baratos, no le vamos a pedir mucho, no vamos a tener mucha expectativa. Mira, este es el de la marca del supermercado Ahorramás, uno de los supermercados. Ese también viene en 2. El Ahorramás es re caro el supermercado. El nombre me parece que no condice nada. Ahorra vos, tenés que ahorrar más para ir ahí, porque... Pues es caro. Bueno, este también. Vienen pegados. Este creo que era el más barato de todos. Salía creo que 90 céntimos cada uno. O sea, uno con no sé qué, porque venían 2. Era un pack indivisible. Como acá lo ves, como aquí lo dice. Y después tenemos también el de el Carrefour, que ya me parece re gracioso, ¿no? Como que Carrefour, ¿qué quieres hacer? Abrir. Pero todavía no lo abras. ¿Por qué? Porque no, pero. Ay, tú te abriste todo. Sí. ¿Abriste los dos chocolates? Sí. Bueno, estaba diciendo que nos quedaba el de el chocolate Carrefour. Ah, y hay una edición especial de los del Mercadona, que están estos, que salen creo que 20 céntimos más caro. Qué poco. Qué poco. Pero esto es como la copia del Cadbury yogur de chocolate. Bueno, que es una bomba, bomba, bomba. ¿Cómo vamos a evaluar esto? No sé. A mí me gusta mucho el chocolate. ¿Vos te gusta el chocolate? No. Bueno, vamos a sacar la tableta directamente. El video anterior que hicimos con Toto fue uno de las barras Feastables de Mr. Beast, que estaba bastante bien. Veo falopa. Igual. Falopa. Falopa es como medio trucho. Acá la tenemos. A ver, yo no veo. Ólelo. ¿Tiene de color? No lo partas todavía. ¿Este para mí? No, pero escúchame. Toto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo una idea de mira. Son muchos chocolates para vos, probar. Pero son, para mí. Pero son muchos para probar. No vamos a comer todos. La primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. La regla de los reviews de comida es que no hay que comerse todo. ¿Qué te parece? Es un chocolate. ¿Cómo? Tiene como galletita adentro. No, hijo, estás loco. No tiene nada. Se siente como crunch. No, pero es lo crujiente de chocolate, quizás. Es una barra de chocolate normal. Chocolate con leche, que sale 1 euro. ¿Te lo comprarías? Sí. Chocolate Carrefour aprobado. Este episodio está auspiciado por Olafly. ¿Cuántas veces te pasó que vos viajaste en tu vida? ¿Y cuál es el problema más grave que hay cuando vos viajás? Es muy difícil conseguir internet. Porque lo que hace la gente, ¿qué es? Se compra un chip que te ven la cara y te cobran lo que te quieren cobrar, o no podés conseguir una buena tarifa. ¿Sabes lo que es una eSIM? No. Con un QR directamente, leyendo el QR, podés mantener tu número de teléfono con datos ilimitados o el plan que se te cante. En Olafly puedes encontrar en la página de ellos cuál es el plan más conveniente para vos. Tenés cobertura en más de 190 destinos en todo el mundo. Tenés soporte 24/7. Todo el tiempo va a haber alguien que te va a contestar si tenés algún problema. Te fijas cuál es el plan más conveniente para vos en la página de Olafly. Tenés un código de descuento que está acá abajo. Cuando yo me vaya a hacer el show a Argentina, me llevo la eSIM de Olafly. Olafly, ¿cómo se queda un mago después de comer? No sé, ¿cómo? Magordito. Bueno, ¿con cuál seguimos? Con el Día. Bueno, el del supermercado Día, todo este video surgió porque vinieron mis amigos a comer a casa y trajeron este chocolate. Y yo dije, ratones, traigan un chocolate mejor. Y el Día me sorprendió. Tiene como espirales acá dibujados. Mostralo a la cámara, por favor. Tiene como espirales atrás dibujados. Uh-huh. Y acá es como lo mismo. Lo mismo. Bueno. Huele a huevo Kinder. ¿Cómo que huele a huevo Kinder? ¿A dónde? ¿Quién te pagó, hijo? ¿Día te pagó? A ver, compartimos ese, porque son muchas. Después no vas a querer saber más nada de chocolate. Es un huevo Kinder. Está bien. Es un huevo Kinder en barra. ¿En serio? Hijo, pero a vos te gusta mucho el huevo Kinder. Sabe igual que un huevo Kinder. De verdad, el Día.
¿El de los días? Bueno, si vos lo decís. A mí me parece normal, es parecido a la gama de chocolate que comimos recién, al Carrefour. Si tendrías que decir con cuál te quedás hasta ahora, ¿del Carrefour o el de recién? Recién. ¿El de recién te gusta más? Bueno, acuérdate, a vos te gusta más este. Bien, muy bien, hasta ahora bastante bien. Hoy yo me voy a tomar un mate. Hoy fuimos al supermercado a comprar estos chocolates y en el supermercado Ahorra Más, que es este de acá. Vamos a continuar con el Ahorra Más. Tiene la yerba Playadito. Y no había yerba Playadito. ¿Y qué yerba había? La peor del mundo. La peor del mundo, o sea... Que para mí es la mejor del mundo. Vos, porque me querés llevar la contra a mí. Por eso, no. Sí, me querés llevar la contra. ¿De qué cuadro sos? Homero. Ah, estamos viendo mucho Los Simpsons. Nos gustan mucho Los Simpsons. Nos divierten un montón. Bueno, le damos al de la Ahorra Más. Este te lo voy a poner acá. Y yo me lo voy a poner... ¿A qué parezco? Pareces un papa frita con dulce de leche. Y ahora me lo voy a poner yo acá también. No entiendo por qué te obligan a comprar dos. Y no entiendo por qué te obligan a comer mucho chocolate en la vida. No, en la vida no. Tu padre te obliga a comer chocolates para el video. Igual, hasta ahora, ¿estás bien de chocolate? Voy a vomitar. Chocolate con leche. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Se ve rico. Es una tableta normal, ¿eh? Normal, normal, normal. Si fuese chocolate amargo... Ah, podemos hacer esto también con chocolates amargos. Con los videos de chocolate amargo. Y lo bueno es que si nos sobra chocolate amargo... ¿Qué estás poniendo? Comí en Burger. ¿Qué? ¿Ayer comiste en Burger King? Ah, porque ayer te fuiste a ver la Cybertruck de Tesla. Sí. Ah, tenemos una foto de eso. Mira, ¿qué te pasó cuando viste la Cybertruck? Me aburrí. Pero no, no, no. A vos sos muy fanático de... De la Cybertruck, pero la vi dejo. Ya la vi, me quiero ir. Ah, ya la vi, me quiero ir. Bueno, listo, ya está. Esto es porque es la generación de cristal, la generación de la tablet, la generación de todo ya. ¿Cuándo querés las cosas? Ya, ya, ya. Bueno, por favor, decime visualmente cómo es este chocolate. Tiene cuadraditos acá y no tiene nada. Atrás no tiene nada y adelante tiene abdominales. Muy bien, como ya el chico entendió. Dos pedacitos, ya no se desespera. Abundancia. Siempre va a haber. No hay que comerse todo pensando en que no va a haber porque eso es escasez. Merakio, gurú. Bueno, son todos iguales. Son todos iguales. Yo te puedo dar uno con los ojos cerrados y vos no te vas a dar cuenta y no sabes cuál es cuál. Pero la verdad está bastante bien. Por un euro, una barra de chocolate. Si vos, por ejemplo, tenés que mantener una familia y te piden chocolate y no te alcanza para comprar el Milka. La opción del supermercado está bastante bien. Detesto admitirlo. Y esto no es una publicidad para los supermercados, por favor. Porque voy todos los meses y garfo como un papa frita. Pero lo que yo quiero mostrar con estos videos es que las copias del supermercado son buenas. Generalmente, porque compré un agua tónica de la Ahorra Más y no sabes qué gusto tenía. Gusto a sobaco oxidado. No. Sí, a culo. Bueno. No, adentro de lo que está el culo. ¿A mierda? Sí. ¿Dónde aprendes esas cosas? ¿Quién te dice esas cosas? A mí no. Vos en el video tenés que decir, lo aprendí en la calle. Te culpo a vos. El juez denuncia a Merakio. El juez lo denuncia. El juez lo denuncia. ¿Sabes quién denuncia? El fiscal. Lo declaro. ¿Y ahora qué hago? A la cárcel. No, ¡a la cárcel del chocolate! ¡Oh, la cárcel del chocolate! ¡Es una cárcel que me encanta! ¡Mentira! Esta es una cárcel del cumpleaños. ¿Y sabes cómo es? ¿Cómo es? No celebran tu cumpleaños. Dios mío. ¿Sabes cómo es el desmayo por chocolate? ¿Cómo? ¡Muere! ¡Mi oreja! Perdón, hijo, tenés otra. ¿A cuál le damos? ¿Al Mercadona o al Auchan? ¡Mi oreja favorita! Ya tenemos un cambio acá, ¿eh? Dame. ¿Qué notas la diferencia? ¿Qué notas de diferencia? Mira, lo abrimos y todos los chocolates venían así directo, pero este... ¿Así directo, dice? ¡Bam, bam, bam! Bueno, ¿sabes qué chocolates vienen así? Los de Willy Wonka. Augustus Gloop, Ding, and the Gloop. Que viene en inglés, ¿eh? Colegio público, chicos. ¿Cómo se dice good morning? Digo... ¡Es un papa frita! Bueno, le doy uno, sí. Dos, ¿sí? Mira, este es el... Ojo que ya está medio redetido. Es los cuadraditos, pero tiene como un diseño, ¿eh? Le huele a huevo Kinder. ¿Qué tenés con huevo? ¿Qué le pasa a Kinder? ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Lo agarraron en el cole? Mira, tiene otro diseño. ¿Qué de verdad huele a huevo Kinder? Para, huele... Agarra la primera línea de batalla. Huele a huevo Kinder. No lo abras todo. Porque así después los guardamos. Ah, bueno. Agarra la primera línea. Tupi. Y compartí. Uno para vos, tres para mí. ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, perfecto, gracias. Todo manoseado. Yo lo voy a dejar en la boca hasta que se derrita. Dale, vamos a hacerlo. A mí lo que me gusta, bueno, en realidad no me gusta, me da bronca, que el de Mercadona es el más rico. Porque Mercadona hace todo bien, pero yo detesto admitirlo. Porque vos sabés que Mercadona no hace publicidad con influencers. Yo pensé en un momento, si hacías tantos videos, Mercadona iba a decir, ah, bueno, te garpo. Nada, cero. Aldi sí hace cosas con influencers, así que Aldi, hola, ¿qué tal? No tengo nada de Aldi. No compré ningún chocolate de Aldi. Muy mal, pero podría comprarlo. Está bueno, ¿eh? Lo que noto en este chocolate, yo no sé si te das cuenta vos, es que tiene como, no quiero decir masa
amargo, porque no es más amargo, pero los otros eran demasiado suaves y este lo noto como que tiene más... Este es como huevo Kinder, pero como más con leche. O sea, como más fresco. Con, más fresco. Con más leche. Hasta ahora, el Mercadona fue mi favorito. ¿Qué decís vos? También. ¿También? ¿Por qué venía mi el Carrefour? Mi favorito fue este. El del día, ¿no? Pará, que nos faltan dos todavía. ¿O vos ya no querés comer más chocolate? Quiero comer el último pero, y me marcho. Pero, ¿acá dónde te marchás? ¿Me marcho? ¿En qué idioma estás hablando? Me las tomo, se dice en Argentina. Venía acá, dijo, las Malvinas son argentinas, no te olvides nunca, ¿eh? Bueno, pará. Si primero quieren la segunda parte de este... Me quedan dos chocolates. Si quieren la segunda parte de este video probando chocolate amargo, pongan un like acá y si llegamos a 7 millones de likes... ¡Cállate que nunca ponen likes a nada! ¿Por qué no ponen likes a nada? Bueno, yo me suscribí a Cartoon Network, pero no le di un like. Y vos tenés 100.000 suscriptores, pero no tenés like. ¿100.000 suscriptores? Y medio. ¿100.000 suscriptores? Perdóname. Tuve... A mí no me parece. ¡Uy, qué olor a chocolate, hijo Dios mío! ¿Qué comiste en el cole hoy al mediodía? ¡Chocolate! ¿Arroz? ¡Hay olor a arroz y chocolate! Bueno, ¿le damos este? Este es interesante porque es el único más oscuro. No, no, este también es oscuro. El día, hablando al Pepe, papá. Bueno. El más rico de todos. ¿Hacemos una apuesta? La H. ¿Para vos tiene papel metálico dentro? Sí. Si vos ganás, yo te dejo comer chocolate. ¿Para vos hay o no hay? Sí. ¿Para vos hay o no hay? Rápido, a ver si jugamos a esto al destino. Si vos pensás que hay papel metálico abajo, escribí acá abajo papel metálico. Si pensás que no tiene papel metálico. Metálico, pone no tiene papel metálico. Yo digo que sí tiene. A la una, a la dos. Pero espera, no va, no vale. Deja de eructar, hijo, deja. Lo tiene que poner ya, porque si no lo van a poner después del video, que si no ya van a saber. No, no, confiamos en la gente que pongan bien. Ya. Listo, bueno, uno, cerrá los ojos. O si no, lo que pensaban antes. Bien, ¿vamos? Sí. Uno. Dos. Y. Tres. ¿Qué ganaste? Un chocolate. Bueno, yo te voy a dar un chocolate. Pero ya, pero gané 4 chocolates. Todos son iguales. Todos, todos, Toto Antonio. Ah, la gente no sabe que te llamas Antonio. Dice, se llama Toto porque se llama Tomás. Nunca te llamo Tomás. Nunca te llamas Tomás. No, pero a los Tomás le dicen Toto. Chicos, son todos iguales. Son todos iguales. Me gané una fila entera. Sí. Una fila para mí. Ay, esta noche me va a decir, papá, me duele la panza. ¿Cómo se dice panza en español? Que acá es distinto. Barriga. Y dos para vos. Ay, Toto, lo cortaste de la peor manera posible, hijo, por favor. Esto es Aries. Esto es Aries. Impulsividad. Te estás cagando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿vamos a darle? Dale, supermercado. No, basta. Dale. Me da mucha gracia. ¿Qué te da gracia? Que tu c*** está en una farmacia. A ver. Te dice farmacia. ¿A dónde dice farmacia? Con la E. ¿Quién dice farmacia, hijo? Yo. Bueno. Este es distinto. ¿No sentís distinto? Este sí es un poquito más amargo. Lo siento asqueroso. ¿No te gusta? Sabía a remedio. A remedio. Pero hay remedios que te gustan. Hay un ibuprofeno. Pero este es uno de los que no me gusta. Ajá. Yo lo noto un poco más amargo. No es tan... ¡Qué asco! Y es chocolate con leche, ¿eh? Mira. ¡Da asco! Categoría E de enano te vas a quedar. Sí. No vas a poder crecer con todo este químico que te meto. Pero si yo solo me comí dos bloques. Bueno, esto hasta ahora es el que no. Este es el peor de todos. Sí, pero bien que cuando no quede postre en casa y quede solo esto, me vas a decir, papá, dame más. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para, no, vení para acá. A buscar el chocolate. No, pero especial. No te di la vuelta. Bueno, lo buscalo. Ya se ve. Bueno, ese chocolate... Esta es edición especial y creo que como es especial, edición especial no vienen dos. Contame. Pero quizás vienen dos barras adentro. Porque ¿cuánto sale esa? Porque la caja es muy grande. ¿Cuánto cuesta esa? No sé. Oh, pero pará, mirá. Mirá. Viene, pero mostralo, hijo, mostralo. Viene con una flechita para que hagas. ¿Y qué dice ahí? No sé. No, hijo, pero ¿para qué te manda un colegio público? ¿Lee? ¿Qué pone? Abrir. Muy bien, hijo. Estás leyendo mucho mejor. Stanley. Muy bien. Cince. Cince es desde. Muchas marcas lo tienen. Es como el Made in que te expliqué. Sí, Made in China. ¿Vos sos Made in? Soy Made in Buenos Aires. ¿Y quién es Made in Rosario? Vos. Cerca. Mostrar chocolate, respiralo, olelo. Se le siente mucho olor a frutilla ya ahora, ¿eh? Como a frutilla. Para. Antes de romperlo. Cada uno tres. Cállate lo que hace. ¿Cómo se dice frutilla acá en España? Fresa. ¿Fresa? Fresa. Bueno, le damos a la fresa. ¿Sí? Este es muy parecido al Cadbury, al yogur, al Cadbury de yogur. Por adentro tiene fresa. Fresa, vos y yo sabemos que acá adentro no hay fruta. Esto en un laboratorio, donde hicieron el COVID. Es como gelatina. Mermelada. No. Mermelada de frutilla. La mermelada del desayuno, hijo. Está bueno, está bien. El chocolate es el mismo que este,
el sabor del chocolate, pero le pone una mermeladita y un yogurcito y creo que tiene cereales. Sí. ¿No hay un crunchy algo? Tiene como galletitas acá. Ajá. ¿Me voy a Buenos Aires? ¿Te conté o no te conté? No. Me voy a Buenos Aires a hacer el show. ¡Andate a la casa de San Martín! ¡Esa era mi casa cuando nací! No, San Martín. No, vos naciste en Blanco y Calada. ¿Eh? La calle de San Martín. ¿Sabes dónde fuiste concebido? No. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Dónde fuiste concebido? No. Te lo cuento. Escucha, me voy a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires a hacer el show, chicos. En agosto, segunda quincena de agosto. Y si estás acá en España... ¡Esto no es un anuncio! Y si estás en España y querés ver mi show de stand-up, acá en la descripción está el link para las entradas. El show de Argentina, apenas tenga la fecha, te lo voy a pasar. Estate atento, seguime en Instagram, que tengo Instagram. Anímate a comprar las copias del supermercado. Yo creo que si los comes todos los días te vas a morir. Pero es una opción interesante para probar. Y lo que tenés que probar también es uno de estos dos videos. Y yo a vos te veo en el próximo episodio. Porque el Tati Flow te ama. ¿Cómo el Tati Flow te ama? Because